¡Hey! ¿Qué tal, Plex? Espera, estén... ¡Uy! Me muero de hambre. ¿Qué pasa? ¡Hey! ¿Qué tal, Plex? Espera, estén súper bien. Yo soy SersPlay. Bienvenidos a un nuevo gameplay. En esta ocasión de... Ajá, sí. De sobrevivir. Bueno. Dejen... Pongo esto aquí y... Y creo que ya dormí, ¿no? Creo que ya descansé lo suficiente. Eso espero. Ay, pero es de noche, rayos. Bueno, déjenme terminar de dormir. Vaya, que esta hambre. Y lo que les comentaba, bienvenidos a un nuevo gameplay de sobrevivir. En un nuevo episodio, mejor dicho. Y en el gameplay anterior les hice una encuesta, por así decirlo, donde les preguntaba qué les gustaría que hiciera el hueco de la trampa en cámaras o detrás de cámaras. Y ahorita mismo van a ver qué hice. Ahora, ay, Filemón, Filemón. A ver, vamos a ver. Como pueden ver, tengo mucha tierra. ¿Por qué? Porque sí hice cosas detrás de cámaras, pero... No, no se espanten, no se espanten, que no hice nada grave, o sea, no hay nada importante que ustedes no puedan ver. Tengo muchas piedras en el inventario. ¿Por qué? Porque me puse a quitar, obviamente, cosas detrás de cámaras. Déjenme ver si tengo por acá piedra. Sí, yo creo que quito esta por aquí. Y esta también. Sí, esta también. Y ahorita mismo les muestro. Simplemente estoy ordenando todo esto arriba de Filemino. De Filemino. No sé por qué le dije Filemón. De Filemino. Ay, ¿qué hago? Aquí. Oh, genial, a la perfección. Y ahora esperen. Dejen seguir acomodando aquí unas cuantas cosas. ¿Por qué lo hago? Para que ustedes vean todos los materiales que conseguí. Y ahorita les muestro de dónde conseguí todo esto. Ahora, esto sí que es importante. El cristal lo retiro de aquí. Voy a poner mucho. Unas 15. No, es que voy a necesitar mucho. 20. Con 20 estará bien. ¿Qué más? Ah, con todas. Todas. Y ya. Es todo lo que tengo. Ya, Filemino. Gracias por dejarme estar arriba de ti. Bueno, ahora necesito agarrar hierro. Dejar esto para empezar. Hierro. Tengo un pico. Me voy a hacer una pala. Otra pala. Y otro pico, así. Con esto creo que será suficiente. No tengo madera. Esperen, dejen dejar. Dejen. Ah, ¿dónde? Bueno, te vas tú allá solita. creo que por acá. Ahorita les muestro todo con paciencia. Porque si no, ¡pum! Luego salen esos gameplays raros míos que no sé ni qué hacer. Ahora, ya, todo está genial. Necesito ahora madera. Mucha. Así, así. Ahora. Ya tengo madera, piedra, ya tengo piedra, genial. Ajá, tengo esto y tengo esto otro. Bueno, les voy a mostrar qué es lo que quiero hacer. Para empezar, quiero hacer cables, porque es lo esencial para hacer mecanismos y todo esto. Ajá, ya. Ahora, quiero probar si es con esta piedra o necesito otra piedra. Con esta. Oh, qué genial, perfecto. Yo pensé que me refería a la que se funde, a la que se pone en el horno, no que se funda, a la que se pone en el horno. Pero no, ya me di cuenta que es con esta, entonces no hay problema. Lo que sí se me olvidó hacer detrás de cámaras es contar los espacios. Ahorita mismo les muestro qué es lo que quiero hacer. Solo organizo todo esto para que no esté dando vueltas y vueltas, que subir y bajar. Y les muestro qué es lo que hice detrás de cámaras. Ahora, Filemino. Filemino. Tengo que subirme a él porque si no lo voy a golpear en cualquier momento y es algo que no quiero. Ahora bajo y sigo haciendo esto porque esto me va a servir mucho ahorita que les muestre. Van a ver, va a quedar algo bien genial. Eso espero, eso espero. A ver, vamos a ver qué tal me va por aquí y por acá. Oh, rayos. Ah, qué bueno que traje más. Dije rayos, se me terminó, pero no. Aquí. 12, creo que van a hacer falta 40. Creo que no. Sí, así está bien. Así está más que perfecto. Creo que me van a hacer falta. Pero así está más que perfecto. Ya, tengo cable. Me llevo un poco más de cables. Porque es lo que voy a ocupar. Esto, un botón. Necesito un botón. ¿Cómo se hacía el botón? Ya. Oh, okay. Se me olvida. Se me olvida, se me olvida. Es así. Uy, cuatro botones. Bueno, no importa. Vean, aquí ya estoy empezando a hacer mecanismos. Esto es genial, lo que muchos esperaban en esta serie. Ahora voy a hacer palitos. Otro más. Oh, rayos, lo traje incompleto. No puede ser. Ahora, palitos. Una pala. Dos palas. Genial. Otra más por acá. Ahora, dos picos. Sí, porque ese ya está por terminarse.
Ahorita van a ver qué es todo lo que hice detrás de cámaras. No fue mucho, ni fue la gran cosa que ustedes se vayan a perder, pero tampoco fue así como que lo suficiente como para que ustedes se pierdan de algo. No, traté de hacerlo justo y equilibrado. Traté de hacerlo justo y equilibrado. Y ahorita van a ver cómo y por qué o a qué me refiero. Uy, acá tengo más. Rayos, qué desastre tengo en el inventario. Este también. Este lo dejo por aquí. Y ya, con esto ya puedo continuar tranquilamente. Solo dejen terminar aquí y acá. Ya. Uy, 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 uy. No me había dado cuenta que el machete se me va a romper. Se me va a romper, se me va a romper. Y podría reparar el pico que tengo acá abajo de diamante. Dejar este por aquí. Llevarme un machete. Yo tenía dos. Aquí están, aquí están, aquí están. Y ya. Después organizo esto, no se preocupen. Yo ya después me las apaño solo para poder hacer algo allí. Porque tengo un desastre en el inventario. Dejen, acomodo esto por aquí y ya. Ahora sí estoy más que listo y preparado. Veamos. No, todavía no estoy listo. ¿Qué te pasa, Sers? Haz bien las cosas. Aquí. Ya, perfecto. Ahora sí, déjenles muestro qué es lo que hice detrás de cámaras y qué es lo que voy a hacer en el episodio de hoy. Bueno, en el episodio de hoy, ya. No, lo que hice detrás de. ¡Vete! 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 Y ya, sé feliz, pero lejos de mi casa. Aquí ya marqué dónde tengo que hacer. Bueno, eso no es tan importante. Solo marqué allí, porque allí es donde tengo que hacer el camino que ahorita van a ver. ¡Ey, Cers! ¡No hiciste nada! Sí, en efecto, no hice nada. No, mentira, sí hice. Ahorita van a ver qué es todo lo que hice. Cristal. No traje cristal, pero ¿qué me pasa en la cabeza? Bueno, ya no regreso, pero vamos a continuar. Ahora, prepárense para que vean todo lo que hice detrás de cámaras. Este caminito de piedra para poder bajar y subir. No, mentira. Bueno, sí, también hice este camino de piedra. Pero se me olvidó traer escalones porque quiero poner aquí escaleras y todo eso. Pero realmente lo importante es esto que quiero que vean. Esto de que ya hice el espacio. Ahora solo tengo que quitar este bloque. Estos bloques que ven aquí. Estos que ven aquí solo los tengo que quitar y ya. Lo tapo porque van a entrar los animales y esas cosas. Y ya. Ahora, se preguntarán por qué hay espacios raros y todo. Bueno, paso a paso. ¿Recuerdan que yo les dije que debe de haber un camino de 3x3? 1, 2, 3 bloques. Hasta aquí está perfecto, ¿no? Y hacia acá otros 3. 1, 2 y 3. Entonces, ¿por qué tienes 4 Sers? Porque acá va a ir basalt. Así, porque lo voy a pintar. Esto es solo por simple decoración. O sea, ustedes no lo tienen que hacer si es que hacen una trampa. No lo tienen que hacer. Yo sí, ¿por qué? Porque es decoración. O sea, quiero que se vea bonito. Y en un futuro, pues lo voy a pintar todo esto. Hasta aquí, todos los caminos que vean aquí alrededor de este refugio que ven aquí, pues son de 3x3. Todos estos caminos son de 3x3. Vean, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Así, así debe de quedar su trampa. Les digo, puede ser la distancia que ustedes quieran y etcétera. Ahorita mismo les muestro la altura. Todo, todo para que ustedes vean cómo se hace esta trampa. Y como pueden ver, no hice nada importante detrás de cámaras. Algo así como para que ustedes se pierdan o algo interesante. No, no hice nada de eso. Y lo que hice, pues solo fueron simples avances para poder avanzar rapidísimo en la construcción de esta trampa. Si no, me va a llevar más de 3 episodios hacer una trampa. Pero es de las mejores trampas para mí. Para mí, ¿por qué? Porque no se arriesgan la vida y consiguen diamantes a montones. Si es que los. Bueno, aunque los hombres lobo ya no dejan. Ya no dejan tantos como antes. Los que lleven tiempo aquí en Survival Craft, pues sabrán que antes los hombres lobo dejaban más. Pero ya no. Ahora, ¿por qué están estos huecos? Todo a su debido tiempo, no se preocupen. Todo lo que vean aquí lo voy a explicar. Estos huecos, ¿por qué? Para darme la guía ahí abajo, porque también hice un espacio ahí abajo. ¿Por qué el espacio? Porque aquí, en esta parte, debo de sustituirlo por este tipo de bloque. Este tipo de bloque lo tengo que sustituir. Dejen bajo por acá. Y vean, aquí encontré hierro. Eso es genial. Ahí ya saben dónde construir esto. Por si quieren venir por hierro. Ya saben dónde hay hierro y estas cosas. Aquí se los dejo. Vean, me llevo un poquito más porque tengo diamante, pico de diamante. Y pues es muy rápido picar todas estas cosas. Y vean, cuánto hierro. Uy, 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 hay más hierro. Genial. Vaya, 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 vaya. Que aquí me voy a hacer de hierro. Vaya, pero mucho, mucho hierro. Eso viene genial. Bueno, muy, muy, muy genial. La verdad es que me gusta encontrar hierro porque las herramientas de hierro son geniales, son rápidas. No duran tanto como las de diamante, pero creo que tienen la misma velocidad en cuanto a la
para picar y todo eso. Ahora, antes de que termine el gameplay o a que me pase todo el gameplay quitando hierro, tengo que quitar todo esto porque vieron los bloques que hice al principio. Aquí están estos bloques, pues debo de ponerlos así, de la siguiente forma. Todo esto va a estar cubierto por este tipo de bloque. Entonces, esto, como pueden ver, sí es importante. Y una de las cosas que siempre se me olvida comentar es de que no lo pongan así. Como pueden ver, no se ve el punto rojo. Deben de ponerlo directamente volteando hacia arriba y tocan la parte donde van a poner el bloque. Así, para que los puntos queden hacia abajo. Si no, van a quedar así. Así van a quedar. Y eso no sirve, no sirve la trampa así. Vaya, ya tiene años, como un año que hice esta trampa y aún así la recuerdo a la perfección cómo se construye. Bueno, mejor me voy a enfocar primero a quitar todo esto. Debo de quitar esto. Aquí está. Debo de quitar todos estos bloques. Porque los voy a cambiar por el bloque que les comentaba. El que tengo allí. Entonces me estoy dando cuenta que va a hacer falta más. Tengo que ir a la casa por más. Y aprovecho para traer cosas importantes que vea que me hagan falta. Pero por el momento no todas son importantes. Ahora aquí. Aquí. Simplemente para yo saber dónde es el centro. Vaya, genial. Aquí voy a seguirlo poniendo para que no se pierda el estilo y todo esto. Ahora sí, pues como pueden ver, pues tengo que quitar todo esto. Genial, es súper rapidísimo con este pico, entonces pues no hay problema. Y como pueden ver, pues sí hice cosas detrás de cámaras, pero nada importante. Solo hice este hueco que ahorita les digo de qué tamaño es. Se me olvidó comentarlo, pero no se preocupen, ahorita se los digo de qué tamaño es. Esto pues ya saben, aquí deben de ser dos bloques, dos, uno, dos y tres con este. Hasta aquí. Es una altura. ¿Por qué? Porque después de este bloque hacia arriba es otra. Y son importantes las alturas. Ahorita les explico por qué y qué altura debe de ser necesaria para que esta trampa funcione muy bien. Ajá, sí, me estoy dando cuenta que debo de tener mucho cuidado porque si no, no la voy a construir bien. Bueno, debe de estar cubierto todo esto por este material. Este material cubierto completamente. Así, todo, en serio, todo. Que digan, no, es que es todo. Para que funcione al 100% la trampa, háganme caso, todo debe de estar así. Quizás hayan mejoras y todo, pero no. Para que funcione al 100%, todo esto debe de estar cubierto de este tipo de bloques. 1, 2, 3, 4 y 5. Genial, a la perfección. Entonces, ¿cuántas? Bueno, ¿cuántos caminos hice? Creo que fueron dos caminos, ¿no? Enteros. Es uno, todo este completo, uno. Uno y medio, no, me van a hacer falta 80 bloques más. Sí, 80 bloques más de estos de con cable para pasar la energía y todo eso. También voy a aprovechar el momento para hacer lo siguiente. No, mejor paso por paso, sí, porque si no se van a confundir. Quizás no se confundan, pero mejor para yo no confundirlos, pues se los voy a enseñar paso por paso. Aquí, esto sí que lo tapo. No me gusta dejar. Quizás hay más hierro allí, pero ya después regreso a la búsqueda por hierro. Ahora, aquí lo importante es esto. ¿Cuánto es de altura aquí? Son uno, sin contar este. O sea, son tres de a partir de este hacia abajo. Tres hacia abajo. Ajá. Ahora, a partir de este son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho de altura. Porque cuando caigan los animales aquí, se van a golpear. Y ustedes los van a poder matar con un solo guamazo. En caso de que alguien, algún hombre lobo entre sin su permiso mientras estén recogiendo los diamantes y se los quiebre, ¿no? Entonces eso es importante. Mínimo debe de ser de 3. Así, mínimo de 3. Y mínimo de 7. 7 a 8. Aparte porque los hombres lobo, que son los más importantes para esta trampa, saltan como cuatro bloques. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Déjame en paz. Llena ninja. Ay, no puede ser. Casi me quiebra. Ay, no sentí los guamazos, en serio. No los sentí. No supe ni por dónde venían. Uy, uy, uy. ¿Ven por qué quiero hacer este túnel? Este que estoy intentando hacer aquí. ¿Para qué lo quiero? Para evitar esto. Cuando sea de noche y esas cosas. Ahora, déjenme llevar aquí todo esto. Voy a ver si puedo avanzar un poquito más. La verdad es que quiero avanzar y no quiero perder mi tiempo allí. Entonces, pues voy a avanzar aquí, por todo esto. A ver si puedo llegar al camino que marqué, que fue el hoyo que les mostré al principio del gameplay. No sé si vieron que les mostré un hoyo. Pues ese hoyo queda
directo desde este camino, o sea que ya está casi todo marcado, solo es cuestión de construir y todo. Tengo que ir ahorita mismo por basalto, más piedras con cable y ya. Por el momento eso es lo principal en este gameplay, mucho basalto para terminar lo que vendría siendo el diseño. Uy, más hierro, genial. Lo que vendría siendo el diseño de la casa, de la trampa, perdón, que estoy diciendo. Aquí me gustaría marcar. Ah, acá hay más, no hay problema. ¿Por qué lo digo para marcarla? Porque, vaya, que cuánto hierro hay aquí. Mucho. Ahí, oye, quiero dejar hierro porque no quiero llevarme tanto hierro. Porque quiero venir después con él, por él. Entonces, pues quiero dejarlo ya por aquí, pero necesito dejar una muestra de que hay aquí hierro. Pero bueno, no hay problema. Voy a ver si puedo llegar hasta la parte de la casa donde marqué. Sí, ya estoy cerca. Aquí. ¿Ven esto? Aquí va a entrar un lobo o algo. Debo de tapar esto. Ya. Ya, aquí. No sé siquiera. A ver. Aquí. Necesito tapar aquí. Ya está. Hasta aquí ya está tapado. Ahora, no sé exactamente. Sí, no sé exactamente cómo tendría que hacer las escaleras aquí o los escalones para poder subir. Para poder subir a la casa. Y todo eso, para no tener que estar haciendo cosas extrañas y todo. Bueno, tengo que seguir viendo también aquí cómo voy a construir. Pero por el momento lo que quiero hacer es llegar a casa de una forma segura, sin que haya problemas. Espero no atravesar el cerro o la montaña. Espero no atravesarla y ¡pa! Salgo por el otro lado. Ahora vamos más rápido, Sers. Más rápido. ¿En dónde está? Vamos, por aquí. Debes de estar ya cerca. Esperen, que estoy escuchando lobos. Y necesito no abrir donde no es. A ver, todo va bien, todo va bien. Y aquí, ya por aquí debe de estar mi casa, mi cuarto, lo que sea. Es que si no voy a empezar a atravesar mi casa y voy a llegar donde no. Vaya, esto sí que. Ya no sé dónde estoy, ya no sé siquiera en dónde estoy. Esto no lo tenía medido. Sí lo quiero hacer, pero. Pero vaya, que se me fue. Se me fue de las manos. Déjenme ver si acá arriba hay algo. Uy, sí, ya sé en dónde estoy. Atravesé mi casa. Atravesé mi casa. Era como por aquí. Como por aquí está mi casa. Aquí. Aquí, exactamente por aquí. Sí, eso quiero pensarlo. ¿O no? Uy, no, vete. 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 ¿En dónde estoy? Rayos. No sé siquiera en dónde estoy. Ay, ay, ay. Está, ay, Sers, ¿qué haces? Y me han encerrado estos. ¿Ahí hay alguien? ¿O ahí hay algo? Uy, da miedo. En serio, este juego da miedo a veces. A ver, yo voy a salir por aquí. ¿Por aquí, Sers? Sí, por aquí. Uy, ¿por qué no salgo? Ya. Voy a salir por aquí. ¿Es lo mejor? No tengo idea. Pero sí que quiero salir por aquí. Debo de tener mucho cuidado. Uy, ya me van a matar. Un guamazo más y me matan. Ay, podría dormir aquí. Eso sí que estoy seguro. Voy a dormir aquí. Ah, simplemente para que sea de día y no haya problemas con estos cochinos coyotes. Oh, rayos. Por lo menos ya marqué el camino que me va a llevar a la trampa, a mi casa, perdón. Debo de salir con cuidado. Hola. Hola. Nadie por aquí. Un león. Un cochino león. Mejor dicho. Un cochino león, ahí está el cochino león. Ahora sí, voy a continuar por acá. Uy, debo de tener cuidado. No sé por dónde abrí sin querer, no sé por dónde abrí. Pero vaya, que creo que abrí por allá. Bueno, lo que quería hacer. Comida, no tengo comida, rayos. Bueno, tengo que comer sí o sí porque si no me muero aquí de hambre. Y pan, vamos. Genial, vamos a comer lo que hice. Ya está, se siente genial comer algo que tú has hecho. Ahora sí, como pueden ver, tengo materiales suficientes para hacer las piedras estas. Ahora aquí. Aquí. Sí, aquí voy a hacer más. Necesito 80. Creo que así estará bien. No, me van a hacer falta más. Bueno, ahorita ya perdí la cuenta de cuánto haría falta, pero 10 por aquí. Y en todo esto 10, 10, 10, 10, así sucesivamente. Porque necesito 80 bloques de esos con cable. Quizás me vayan a sobrar o quizás me hagan falta, pero muy pocos. O sea, me sobran pocos y me hacen falta pocos. Uy, 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 ¿cuál me van a sobrar? Vaya, creo que me va a hacer falta demasiado. Demasiado cable, demasiado de esto. Creo yo que mínimo
Estos tres los tengo que dividir a la mitad. 20, 20, 20. Por aquí, 20. Obviamente también 20 de cable. Mucho cable voy a utilizar en esta trampa. Eso sí que estoy segurísimo. Mucho cable, pero demasiado. En serio, demasiado cable. Pero créanme que vale la pena. Vale mucho la pena esta trampa. Ya. Uy, vaya. ¿Cuánto cable? No puede ser. Bueno, no hay problema. Aquí dos. Estos no. Estos sí. Cuatro por acá. Y ya está. Los demás, pues así. 30. Aquí otros 40. Genial. Los voy a hacer paso a paso. Porque si no me paso. Paso a paso porque si no me paso. Ya está. Creo que con estos. Ya. Es más que suficiente. Ya no más ni menos. Eso creo que ya es más que suficiente. Si no, me llevo yo todo esto de todas formas. Por si me hace falta o algo. Ahora, esto es lo que necesito. Eso y mucho basal. Que fue por eso que vine. Por basal también. El hierro lo dejo en su lugar. Uy, ya no cabe. Ya no cabe el hierro. No puede ser. Esto lo tiro. Que se desaparezca. Esto también. Y ya, es lo único que necesito. Cable también. Eso sí que estoy seguro. Me llevo estos. Ya, con esto es más que suficiente. Ahora, aquí sigo teniendo una duda. Vean, este camino es el que me lleva directamente a mi casa. Al túnel, perdón. Es el que me lleva al túnel. El cual perdí. Perdí, no sé por dónde quedó el túnel, pero esta parte de hueco o este hueco que estoy haciendo aquí, pues me debe de conectar al túnel que estoy construyendo ahí abajo y ya es lo único es lo único en lo cual hice esto, pero creo que aquí hay algo mal construido o algo mal hecho, algo mal escarbado, porque no está coincidiendo, o sea, creo que algo estoy haciendo. O quizás no, o quizás va bien. Creo que va bien, creo que va muy bien. Vean, ahora solo es cuestión de bajar aquí en orden. Y así sucesivamente, pues. Ay, esto se quita con la pala. Bueno, esto es clay, si no estoy mal, creo que esto es clay. Y viene muy bien para hacer bloques de. Bueno, ya, ya llegué aquí a donde yo quería llegar. Ahora sí, esto ya después lo ordeno yo, obviamente. Pero a su debido tiempo, no quiero pasar aquí todo el rato. Ah, cierto, dije esto que es aquí. Pero ya, ya me acordé que fue por donde subí. Para poder salir. Ya, ahora sí, como pueden ver, así es como quiero que quede esto. Esto también lo voy a cambiar para que se vea mejor y todas esas cosas. O sea que eso es lo de menos. Lo importante es esto. Y ahora me estoy dando cuenta de que me va a hacer falta mucho, mucho basalt. Pero bueno, todo esto lo tengo que cubrir así. Como ven, ya está. Todo, 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 todo esto de basalt. Esto, bueno, esto lo podría hacer detrás de cámaras, o sea que no hay problema. Déjenme poner estas últimas ya aquí. ¿Por qué? Porque esto no es tan importante, o sea que no es tan importante esto. Esto es solo decoración. Realmente lo importante es lo que les voy a mostrar a continuación. Dejen poner esto, ya. Todas estas 40, bueno, que ya son menos. Aquí, aquí, vean qué rápido se pone. ¡Oh! Uy, me espanté. Bueno, no hay problema. Ya llegué a donde quería ir. Ya llegué. Ahora, debo de continuar construyendo aquí, esto genial, perfecto. Por aquí, aquí, todo esto, como pueden ver, pues debe de ser cambiado. Me voy a dedicar a quitarlo. Sí, me dedico a quitarlo, ya después lo pongo con más tiempo, ¿no? Pero ya está. Dejen poner esto, organizar mi inventario. Este debería de ir aquí. Y ya, ahora sí, es para que ilumine y pues se vea bien al mismo tiempo. Y como pueden ver, pues prácticamente es lo único que tengo que hacer. Cambiar todo esto. Esto quizás lo haga detrás de cámaras, o sea, no hay problema. Pero continúo, o sea, simplemente cambio esto y ya, hasta aquí le dejo. O sea, termino de hacer esto y ya, no hago nada más. Simplemente termino de hacer esto y pongo todos los bloques. Si me hacen falta, pues voy a mi casa y hago un poquito más. Pero ya, hasta aquí lo voy a dejar en el gameplay de hoy. Lo seguiré haciendo detrás de cámaras, pero solo esto. O sea, nada más pongo es los bloques y ya. Esto, o sea, no voy a hacer nada extra. Lo único que voy a hacer es terminar de poner esto. Y ahora sí, pues me paso a despedir. Hasta luego. Bye. Y en serio, muchas gracias por el apoyo. Y pues espero que les esté gustando, ¿no? Todo lo que estoy construyendo. Ya me voy a empezar a meter más en mecanismos aquí en la serie. Porque ya hacía falta. Ahora sí, pues me paso a despedir. Hasta luego. Bye. Y gracias, en serio, por llegar hasta esta parte del gameplay. A todos los que vean esto, gracias. En serio, son los mejores. Hasta luego. Bye.
Mmm.